Hola, hola, buenas noches. Hola, Noni, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por ahí? Vamos, saluden. Sole, ¿cómo está Sole? Sole Ligón. ¿Quién más anda por ahí? Vamos, saluden. Juan Carlos, ¿cómo está Juan Carlos? Buenas noches. Marisa, buenas noches. Elvira, Norin Fall. Hola, hola, dice. Norín, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por ahí? Hola, Doc. Alicia. ¿Qué pasa en Alemania? Ahí aumenta la cantidad de casos. Tere Almada, Moisés Tinte, feliz mitad de semana. Quedan 2 días todavía. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás, Juan José? ¿Quién más anda por ahí? Doctora Benafri. Con lluvia y fresquito en Santa Rosa y Calamuchita. Acá empezó a nublarse ahora. Enseguida va a llover seguramente. Eliana Sole González, Mirta Sabate, Patricia Guibaudo, María del Carmen González, Guille Jackson, Gaby de Tucumán. ¿Quién más está? Romy Yegro. ¿Cómo estás, Romy? Susana Aymar, Sonia Olivares, tanto tiempo. ¿Quién más anda por ahí? A ver, saluden, saluden, saluden. Buenas noches, hacía días que no me conectaba para escucharlo. Muy mal hecho, muy mal hecho. Enzo Argüello, ¿cómo está? Cecilia Bobadilla. Doc, saludale a mi mamá, 91, y lo quiere escuchar. ¿Cómo se llama tu mamá? Celina, saluda a tu mamá. Romy Yegro, ¿cómo estás, Romy? Te olvidaste gran detalle, Celina. Nancy Tortone, ¿cómo está? Soria Monge, Pablo, Pablo. ¿Quién más anda por ahí? A ver, vamos, vamos, que leo, leo. Teresita, ¿cómo estás, Teresita Turro? Hola, ¿cómo andas? A ver, ¿quién más? Oscar Salgever, ¿cómo está? Buenas noches, Daniela Capitani, buenas noches, ¿cómo andan? Ileana Murúa, ¿cómo estás, Ileana? Cristina Rodríguez dice, con lluvia y con los tres peques con dos dosis. Bien, perfecto. A mí me han dado turno para mañana. Nahuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Nahuel, ¿cómo andás? Viajo el 27 de febrero al 13 de marzo a Misiones. ¿Se puede viajar en esos meses? Calculo que sí, que la cantidad de casos va a estar dentro de lo normal, digamos. Juan Pablo Grostiaga, buenas noches, doctor. Un abrazo grande para usted. Gracias. Marcila Dina, ¿cómo está? Eduardo Piazzone, buenas noches. ¿Cómo anda? Hola. En Tanti, escuchándolo, bastante preocupada por el aumento de casos, Susana. Sí. Sí, bueno, lo veníamos anticipando, ¿no? Pero bueno, hoy le mandé un informe que vi después, si lo veo, me comenta, ok, sí, vi que me mandaste un mensajito, en un rato me pongo y los veo. Aumenta los casos, pero no las internaciones. Bueno, pareciera, eso debiera pasar, no es lo que está pasando, porque cuando uno mira la relación entre infectados y fallecidos, sigue siendo del 2%. Lo que yo creo que estamos testeando de menos. Así es que me parece que hay que esperar un poquito más. Susana Guglielmetti, ¿cómo está? Desde Villa María. Esta semana, tercer dosis para los profesionales de salud. Sí, a mí me citaron mañana. Así que mañana iré a vacunarme. Hola, Doc. Acá estamos, Raquel Centurión. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo andás?
Aumenta los casos, van a seguir aumentando. Lo dijimos el martes pasado en la charla que tuvimos con la gente de la Academia de Ciencias de Buenos Aires. Hicimos esa charla casualmente para avisar que iban a aumentar los casos. Y es lo que está empezando a ocurrir. Y va a aumentar bastante en los próximos días. Así es que. Marian Mus Aguilera, ¿cómo está? Buenas noches, tanto tiempo. Terminando mi cumple. Mendoza presente, feliz cumpleaños, Marian. Doc, tres dosis para. Mi marido, personal de salud, Sole, me parece excelente. Excelente. Todo es un descontrol. Todo es un descontrol. Doc, me pusieron la AstraZeneca en junio y agosto y en noviembre la tercera dosis. ¿Está correcto? Perfecto, está. Perfecto. Hola, Varecic, ¿cómo está? Desde Viedma, qué lindo. No conozco Viedma. Quiero conocer. En meses estaremos en números complicados como ahora en Europa. Eso es de esperar. Es de esperar que sea así. Hola, buenas noches, Marta Carreño. ¿Cómo está, Marta? A ver, ¿quién más anda por ahí? Saluden, saluden, hablen. Doctor, me vacuné el sábado con AstraZeneca y tengo inflamación rojiza y dolor en el brazo. Bueno, paciencia. Es normal eso. Peor es el tubito que te ponen en la terapia intensiva, así es que ese es el mal menor. La verdad es que uno mira los estudios de gente que está vacunada y la cantidad de contagios que hay y es extremadamente baja. Hola Doc, ¿está bien que coloquen AstraZeneca después de colocado segunda dosis Sputnik previa y cause náusea y vómitos? Sí, es normal que cause eso. Es normal. Me pusieron las dos dosis de Sputnik para la segunda en abril. ¿Me corresponde tercera dosis? Sí, ya te van a empezar a llamar. Tengo turno para el refuerzo, Héctor. Yo también, Héctor. Siempre alto en Córdoba, como siempre. Y bueno, acá nunca se controló demasiado el tema. Estuvimos medio flojito para manejo de pandemia aquí en Córdoba. Bastante flojito. Ramón Retamar, buenas noches. ¿Cómo está, Ramón? Gladys Canciani, hola, Doc. ¿Cómo andas, Gladys? Natalia Giselle, ¿cómo está, Gallardo? Hola, buenas noches. Hola, Doc, dice. ¿Cómo estás? ¿Quién más anda? Doc, ya no ponen alcohol en ningún lado. Bueno, hay que llevar cada uno, tenemos que llevar nuestro frasquito de alcohol. Lo llevemos y nos vamos poniendo. Sí, eso va a empezar a decaer. Después las costumbres vuelven, tienden a normalizarse a un estado previo. Hola, buenas noches. Hoy los saludo de Buenos Aires, Nina. Ah, mira qué bien, está en Buenos Aires. Mi madre vacunada dos dosis, Sheila, de Sputnik, ahora AstraZeneca, feliz, ¿viste? Es así. A mi mamá la vacunaron ayer, antes de ayer creo que fue. Hola doctor, ¿es necesario la tercera vacuna? A mi papá ya le dieron la tercera, sí, es necesario. Hola, acá todos con barbijo y poco centro de testeo. Sin barbijo y poco centro de testeo. ¿El tapaboca hasta cuándo? Es lo último que se va a quitar en esta pandemia, el tapaboca. Es lo único que te mantiene sin infectarse. Sin infectarse. Así es que, nada, hola, dice Tere Almada, ¿cómo estás? Gabriela Quiroga, hola, ¿cómo andás? De San Martín, Mendoza, Gladys Musato. Hola, Doc, mi mamá tiene 90 años, está tomando antibiótico, dice, por tener fiebre y tos. Le llegó la tercera dosis, ¿se la puede colocar? Si tiene fiebre, no. Es lo único de todo eso que me has nombrado que hace que no se tenga que poner la vacuna. Tercera dosis o esquema nuevo al año, ¿qué es más conveniente? Es lo mismo. No, no, tercera dosis, esquema nuevo, no, no existe eso de esquema nuevo. ¿Está bien la tercera de Astra si las dos primeras fueron de Sinopharm? Sí, César, perfecto, hay que combinar vacuna. Como estoy esperando la tercera, ahora me descubrieron enfisema de pulmón. Oh, Marcela, qué embole. ¿Fumás? Doctor, tercera dosis para mayores de 60, sí. A todos. Desde Formosa, Marita, ¿cómo está, Marita? A los mayores de 70, los llaman o pueden ir cuando quieran para la tercera dosis. Mirá, yo sé que están llegando los turnos, desconozco si pueden ir, la verdad que no lo sé. Eso depende mucho de cada uno de los pueblos, de las provincias, perdón. Hola, Doc, saludos de Arroyito, Juan Vergonzo, ¿cómo estás? En el invierno veo venir muchísimos casos cuando volvamos a encerrarnos por el frío. Es así. Sí, fumo, dice. No tenés que fumar, Marcela. Dice, pero podemos caminar sin tapaboca en la calle, gracias. No, yo no lo recomiendo, porque se olvidan, entra a un lugar que está contaminado y se van a infectar.
Tengo las dosis de AstraZeneca. ¿Se puede después de 6 meses de la segunda? Sí, 6 meses. En realidad la segunda dosis se puede dar a los 21 días de cualquier... Una dosis se da 21 días después de otra. No importa si segunda, tercera. Todo liberado en Mendoza y amontonamiento en todos lados. Y poco barbijo, Gladys. Sí, en todos lados pasa más o menos lo mismo. Acá en Ciudad de Córdoba más o menos se respeta, más o menos. El resto en el interior muy poco. Hola Doc, mañana tercera, Marita Mauricio, tercera dosis con AstraZeneca, ¿tomo paracetamol antes de ir? No, no tomes nada. Nada, tome. Hay que aguantar un poquito nada más. Si sale algún poquito de fiebre, algún malestar, ya está. Es así. Y si tenés mucha fiebre, después te tomás un paracetamol, no antes. ¿Qué porcentaje de no vacunados tenemos en Córdoba? Personas que no quieren vacunarse, Gabriel. Mira, debemos estar en total de la población en por lo menos un 30%. Yo dije 40% hace como 5 meses y se enojaron conmigo. Decían que no era así. Así es que, qué sé yo. Los más de 70 los llaman en Córdoba Capital. Ahí está Juan José García. Juan José, sos médico, ¿no? Poneme ahí la especialidad. Hoy me dieron tercera de AstraZeneca. Ni cosquilla, pato. Bueno, yo voy mañana, ojalá. Ojalá, porque debe seguir trabajando. Ya salió un kit para infectarse, buenísimo. César, sí, fantástico. Acá somos. Hola, Doc. Mañana segunda dosis para mi hijo. Y está con tos. Lo llevo igual, lo espero. Llévalo y deciles ahí. Cuando llegues, a ver si te lo quieren vacunar con tos. Yo creería que no hay problema, pero que lo decidan ahí en el lugar. Hola Doc, ¿cómo va? ¿Cómo ve la pandemia para dentro de un año? Cada vez peor. Si tuviera que ver por lo que ha pasado en este año y medio, cada día va peor la pandemia. Yo no veo que mejore. Uno mira los indicadores a nivel mundial y va empeorando la cosa. Si es que no sé, hasta que en algún momento se pongan de acuerdo 4 o 5 y decidan hacer algo, ¿no? Va a estar medio complicado eso. Pero bueno, a ver, voy a tratar de mejorar ahí la camarita. A ver, ¿quién más está? Vamos leyendo. Hola Doc, ayer me puse tercera dosis, Yanni Santo. Bien, me alegro. Tengo una amiga antivacuna. Hoy, peleándola, dice, en la terapia intensiva para salvarla. No me diga. ¿Viste lo que es? Soy docente, me dice Juan. Juan, bien, porque tenía ahí un... Tengo un colega que se llama igual. A ver, Doc, ¿qué pasó con la Sputnik? ¿No la colocan más? Hay muchísima vacuna de AstraZeneca, como es una vacuna que se está fabricando acá. Hay muchísima de esa. Así es que están colocando esa. Hola, Doc. ¿Salimos de la pandemia o no? O con la pandemia. Listo, salimos con la pandemia, me parece. Hola, Ximena, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buscando a la tía de Escarola. Sí, no sé qué ha pasado ahí. Ya vamos a averiguar. A ver, ¿quién más está? Esto, lo que pasa es que en realidad pareciera ser que día a día la cantidad de casos va aumentando. El virus cambió, mutó y empieza a cambiar las reglas de juego. Así es que es complejo el tema, es complejo. Hoy una pediatra que no quiso vacunar a sus hijos, hoy diciendo en la puerta del colegio que no se den la tercera dosis porque la mandan, porque están por vencer, sí. Dicen cualquier cosa. Esa médica habría que quitarle el título. Hola Doc, Doris, ¿cómo estás, Dori? Tengo las dos dosis de Sputnik, Marcelo. La segunda dosis hace un poco más de 3 meses. ¿Puedo aplicarme la tercera dosis ahora o espero un poco más? Aplicala, hola, ahora. Jennifer Ruela, ¿cómo está? ¿Cómo ve el verano en Argentina con respecto a los casos? Va a aumentar, vamos a tener una alta cantidad, pero bueno, calculo que va a ser soportable la cantidad de casos. Hola, dice, pensar que cuando abrieron la fábrica de Sputnik hicieron tanto ruido que iban a hacer no sé cuántos millones por mes. No, y sí, hacen, pero pocas, muy pocas las que están haciendo.
Queremos ir a Cancún el año que viene, ¿qué les parece? Tantos lugares nos gustaría ir. Va a estar complicado el mundo el año que viene. Ya está complicado hoy, ¿no? Pero la gente mira para otro lado. Me parece que el que se quiere ir de vacaciones se va. Asume el riesgo y dice, me voy. Así es que realmente el verano ayudará y siempre ayuda un poquito. Bajan un poco los casos. No del todo, pero un poquito siempre baja. Los que no se quieren vacunar son los que atentan contra el fin de la pandemia. Así es. Bueno, es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Y hay algunos países que están muy, muy complicados. Muy complicados. Chris Romero, buenas noches, Doc. Tanto tiempo. Saludos. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Doc, ¿qué hacemos? ¿Organizamos el asado de fin de año? Dale, Virginie, dale. Ponete las pilas y lo organicemos. Ahí está Pato que te va a ayudar. Hoy mi nene de 5 recibió la segunda. Todos a vacunarse, ¿viste? Es así. Yo tengo toda la familia vacunada con 2 dosis, me falta a mí mañana la tercera y después la tercera al resto de la familia. Mañana me hacen un estudio a los intestinos, me duermen, llevo un Atom Protect, dice, pero tengo mis miedos, María del Carmen, no, anda tranquila, porque hay poco caso en los hospitales. Tengo un poco de miedo, por eso pregunto por el viaje a Cancún, Vivian. De última me pagas un pasaje a mí, yo voy y te voy cuidando, te voy diciendo qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Estética Rossi, a ver. Hola Doc, tengo la tercera dosis hace 2 semanas. ¿Estoy cubierto? ¿Tenemos que dar una cuarta? No, vamos bien con la tercera. Estamos bien, con tres está bien, con dos estamos bien. Así que bueno, la tercera está por ahí de refuerzo. Una más. Hoy aumentaron los casos, otra vez, sí, así es. Quería la tercera dosis, pero me dijeron que tiene que pasar 6 meses en diciembre. Sí, la resolución del ministerio dice que tiene que pasar 6 meses. Salvo para los médicos y para los que tienen Sinopharm, que se le están poniendo los 30 días. Yo lo difundo a todos mis conocidos, gracias. Aide, gracias, Aide. ¿Qué diferencia hay entre tercera dosis y refuerzo? Ni una. Cháchara, Viviana, cháchara. Perfume, ¿cómo estás, Perfume? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bienvenida. Bienvenida. ¿Quién más está? Tercer dosis, excelente resultado tuve. Pablo, me parece fantástico. Yo mañana les cuento. Si no hago el vivo, que estoy liquidado. ¿Cuál sería el porcentaje para inmunidad? Porque el 100% no se va a dar. La inmunidad de rebaño calculamos un 85% necesario. Para viajar en avión, barbijo, ¿cuál? N95. Yo no me arriesgaría con otro. Pero lamentablemente muchos ya no usan el barbijo. El N95 porque es anatómico y es más cómodo para poder respirar, así que en un viaje largo siempre es más cómodo. Los otros siempre tocan la nariz, uno se está tocando la nariz permanentemente, y pelusita, y eso molesta. Adri, ¿cómo estás? Buenas noches. Cult Biz, buenas noches. Marisa Asadourian, ¿quiénes se pusieron 2 dosis de? Doctor, Rosa presente, saludo de Buenos Aires. Hola Rosa, ¿cómo estás? Empieza a sumarse más gente ahí en Instagram. Lamentablemente muchos ya no usan barbijo, sí, eso. Tercer dosis, los anticuerpos a los 15 días, más o menos, a los 15 días empiezan a subir los anticuerpos. Doc, participé de un estudio en inmunodeprimido de Nación, recibí tercer dosis Moderna, no tenía ahora anticuerpo, ahora muy alto, me parece fantástico. Adriana, ¿cómo está Adriana Jauregui? ¿Cómo andás? Hola. A ver, ¿quién más está por ahí? Marta Peralta, hola. Hola, hola. Bueno, pregunten, pregunten. No hay más preguntas. Quienes se pusieron 2 dosis de Sinopharm, ¿tienen que ponerse una tercera? Sí, tercera. Doc, compré ibuprofeno para el bombo de la cabeza para la astra. ¿Se puede poner tercer dosis a los 21 días? Sí, cualquier dosis se puede poner a los 21 días de la anterior. Tengo las dos de Moderna. ¿Me irán a por una tercera? A todos nos van a por una tercera. Ya empezó el proceso de la tercer dosis. Para todo. Doc, te está esperando un asado en Buenos Aires, Roberto. Roberto, ya fui 2 veces. Mira, te digo, el 20 de diciembre estoy 20, 21 y 22 en Buenos Aires. Anda preparando con tiempo, te lo digo, un mes antes. Estamos complicados, doctora. Todas las personas que le dieron tercera de Astra dicen que hace mal.
No, para nada. Mañana les digo. Dos, consulta, mis dos hijos, al estar resfriados, ¿será que tienen COVID? Hacerlos hisopar. Hay grandes probabilidades. Grandes probabilidades porque no hay a esta altura del año otras enfermedades respiratorias. No coincidimos, lo lamento, Roberto. Bueno, mala suerte. Mala suerte. Con dos dosis de Sputnik, ¿cuál debería ser la tercera? Siempre AstraZeneca están poniendo, no están poniendo otra, es la única. Es la única. Marta Secato, ¿cómo estás, Marta? Doc, estuve en USA. Qué complicado está. Muchos locos sin vacuna. No me diga, no me diga. Hoy se pusieron el refuerzo mis padres, 72, 76 años. Es posible, Furia, es posible que se repita el escenario de Europa acá. Siempre se repitió. Siempre. A mí me tiró la de AstraZeneca. Bueno, a todos les pega un poquito más fuerte AstraZeneca. Le tienen un poquito de miedo. Ya con tres dosis de Sputnik, dos de Sputnik y una de AstraZeneca. Gracias a Dios no me hizo nada. Que mucha gente con tres dosis ya. Mucha, mucha. Si me hago un tatuaje ahora de Che Guevara, ¿puedo ser donante de plasma? ¿Para qué te va a hacer un tatuaje, Ximena? Por favor. No, no va a poder ser donante. ¿Por qué ponen AstraZeneca de tercera dosis? ¿Es por algo en específico o no? No, porque es la que tienen, es la que hay. Caro, hola Doc, a los que nos pusieron dos dosis de Sputnik, ¿nos ponen la tercera de Astra? Decían que a docentes en Córdoba también les van a poner. Sí, eso es lo que están haciendo. Están poniéndole tercera de Astra a todo. A todo, incluso los que tenían Astra antes también le están poniendo Astra. Doc, ¿sirve hacerse el análisis de proteína S para los anticuerpos de la vacuna Vigini? No, no, no lo haga porque no tiene, no tiene sentido. Yo me hago un tatuaje del Doc. Eso, después manda foto. hola Doc, el 7 de mayo me puse AstraZeneca, 7 de junio la segunda dosis. ¿Tengo que darme la tercera dosis? Sí, ya te van a llamar, Laura. Seguro. Ya tengo dos tatuajes, Ximena. Tatuaje de Atienza, el único autorizado, Pato. Muy bien, Pato. ¿Por qué solo Astra? Parece que es la única vacuna que hay o es la que está sobrando. Además es una vacuna que tiene una alta eficacia. No solo que se consigue en cantidad, sino que tiene alta eficacia. Y Sinopharm, recordemos que le están dejando para los niños. Están aplicando a los niños. Entonces, ¿por qué gastarías Sinopharm en adultos cuando la necesitas para los chicos? Después Moderna y Pfizer también están aplicándola a los adolescentes de 12 a 17 años. La única que queda disponible son Sputnik y AstraZeneca. Dice Díaz, pregunto de nuevo, tengo dos dosis de Sputnik y la última fue en agosto, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Ya tiene tatú el Oscar. Ah, mira, ve, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay tercera ola en Argentina? Sí, se empezó hace 10 días atrás, Sebastián. Lo que estamos viendo hoy es el aumento de la cantidad de casos y van a aumentar un poquito más. Doc, ¿qué pasó con la vacuna vegetal? Está en proceso de estudio. Está recién en fase 1, así que falta todavía bastante para que salga. Buenas noches, doctor. Tarde, pero llegué. Verinia, ¿cómo está, Verinia? Doc, una amiga con la que cenamos anoche dio positivo. Hoy estuvimos en un espacio al aire libre y con barbijo, excepto para cenar. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Cuándo nos recomienda hisoparnos? Romy, esperate, vas a tener que esperar por lo menos 4 días. 4 o 5 días. Y recién ahí te hisopás y ahí es posible que te dé positivo o te va a negativo. Buenas noches, Doc. Estela Vera. Tengo dos dosis de Sinopharm, problemas de trombosis. ¿Me pondrán AstraZeneca? Sí, ¿por qué no? Hoy podríamos vacunarnos con un Malbec, ya que es el día del vino. Ah, mira, no sabía Roxana que es el día del vino. No tenía ni idea. Hola, tengo las tres dosis de Sputnik. Más Moderna, tengo las tres dosis. Sputnik, Moderna y AstraZeneca. Moderna me dio algo de fiebre. Pero AstraZeneca, nada, me fue re bien, Gloria. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que conmigo no pase nada mañana y esté tranquilo. Que no tenga fiebre, nada de eso. Así es que, ojalá, ojalá. A ver,
¿Una madre lactante puede ponerse AstraZeneca? Sí, ¿por qué no? No sé por qué no. La necesidad es peor que el virus. Así es, Pato. Hay toda una pandemia de tonto, de estúpido en este mundo. Es tremendo el tema. Para concurrir a una fiesta, sí o sí, barbijo y bueno, ¿no? Lamentablemente tengo que asistir. Sí, anda con un buen barbijo. Hola, Doc. A mi abuela, la segunda de Sputnik se la dieron en marzo y no la llamaron. Es que han empezado con más de 70 ahora. No sé qué edad tendrá tu abuela. Por ahí está, es más joven. Hola, Oscar. ¿Qué pasó con las vacunas cubanas? ¿Se limitaron a Cuba? Por lo pediátrico, digo. ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Yo creo que en la Argentina hemos tenido tantos dolores de cabeza por el periodismo, por la oposición, cuando trajeron las vacunas, por ejemplo, la vacuna de China, la vacuna de Rusia. Imagínate si traen la de Cuba. Yo no quisiera ni comprar una, en realidad es una batalla perdida esa, porque traes vacunas cubanas. Imagínate, todavía tenés algunos colegas ahí en algunos medios importantes de Buenos Aires que dicen las vacunas chinas no sirven, que no están autorizadas. Imagínate si traen la vacuna cubana. Son mediocres algunos, ¿no? La verdad que son muy, muy complicados. Así que en esa le doy la derecha al gobierno. No tiene sentido traerlas si vas a generar tremendo problema social por traer vacunas cubanas, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Segunda de Sinopharm en mayo, con 42 años. ¿Sigo cubierto? Sí, claro que sigo cubierto. Me pasé a Instagram, en Facebook se cortan. Mira, ven. Estamos bien, creo que en Facebook. En Eslovaquia, según una persona de allí, a los vacunados los agreden. Hay países que son, que hay, en donde hay muchos Milei. La soberana la quiero, sí, soberana y Abdala 2 son las vacunas de Cuba. Pero bueno, qué sé yo. A ver. Perdonen, perdonen, pero necesito leer y avanzar los mensajitos y se me corta. Todo lo que le pusieron a AstraZeneca le fue bien. En cambio, con la Moderna le pegó fuerte, sí. Moderna pegó fuerte. Doctor, ¿por qué no hacen debate con los médicos antivacunas y antivirus? Porque por eso no se quieren vacunar. Laura, no se puede debatir con ellos, porque en realidad no hay forma de convencerlos, para nada. Y el que está convencido de eso está convencido y no hay forma de convencerlo de lo contrario. Es gente que tiene algunos problemas, digamos, de formación puntualmente. Y algún problema intelectual también, no pueden creer en teorías conspirativas, no pueden venir con que la vacuna tiene un chip 5G, ¿viste? Medio, hay algunas cosas, no podés, contra eso no hay forma, no hay forma. Sube Instagram, vamos, dice. 1.000 millones de chinos vacunados con Sinopharm y controlan la pandemia, el periodismo de cuarta. El periodismo acá, Pablo, es. No todo, ¿no? Pero mayoritariamente. Hay un periodismo que siembra miedo. Escuchaba recién un videito del doc este, el Cambourián, que decía, habla del fracaso de la vacunación en los niños. Hay 4 millones de niños vacunados y el tipo este, el caradura este, habla de fracaso. Dice que es un fracaso porque en realidad los papás no quieren vacunar los chicos, pero es culpa del gobierno, que fue el principal conspirador antivacuna, porque trajo vacuna. Trajo vacuna. Dice que no están autorizadas las vacunas. Fíjense el nivel de delirio que hay de algunos que tendrían que ir a comité de ética a dar explicaciones, ¿no? Porque no pueden hacer lo que hicieron. ¿Qué sé yo? Doc, el barbijo N95 es descartable después de 8 horas. Sí, así es, así es. Doc, ya hace 10 días que están resfriados los dos y están vacunados. Igual pueden tener COVID. Sí, porque dura un poquito más. Dura hasta 15 días. ¿Cómo viene la estadística antivacuna en Argentina? Alta, alta, alta. A ver. No será hora de sacarle la matrícula a los médicos antivacunas y no es fácil, pero algo hay que hacer. No es fácil, pero algo hay que hacer. Milei no cree en la vacuna, pero se vacunó. No se puede entender ese hombre. No es tonto. Digo, si hay algo que tiene Milei es que no es tonto. Y ve lo que está pasando en Europa y dijo, yo me vacuno. Boludo no es ese. Así que disculpen la palabra, pero es para expresarlo bien clarito. Se viene un nuevo Atienza.
Con los gritos y tatuado. ¿Vos crees? ¿Vos crees? Camboriant que devuelva la guita del Garraham. Sí, es así, Pablo. Es un caradura ese tipo. Todavía habla de campaña que el gobierno organizó una campaña antivacuna. Nada, que devuelva la guita del Garraham. Es así. A ver. Doc, ¿por qué una tercera si decíamos que con dos estábamos bien? ¿Es por las mutaciones? Virginie, está bien con dos. Lo que pasa es que el mundo avanza hacia una tercera vacuna, hacia una tercera dosis. Nada más. Me da la impresión de que es porque nos sobran las vacunas. Y adelantarse a una posible cuarta ola. Mal no está. Digo, no es necesaria hoy. Con los datos que tenemos, para mí no es necesaria. Pero bueno, de más no está. Veremos. Doc, se largó a llover, Virginie. Ah, mira, me encanta la lluvia, si es que me voy a ir a mirar la lluvia. Exacto, es un capo, Oscar. Sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, che, manden fotos de los tatuajes. Tengo un montón de barbijo de tela y viven en el lavarropa. ¿No los compartimos? ¿Sirve? No, no se comparte. Esper también se vacunó. Otro que no come vidrio. No, boludo, no son esos tipos. Créanme que tontos no son. Se va a cortar toda la luz, Oscar, Virginie. Oh, no me diga. Es un delincuente ese médico, Gladys Musato. Es complejo, es complejo. Rafael Plaza. Hola, Doc. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Ya que no aguanto el encierro. Yo tampoco. Yo tampoco ya. Pero bueno, nada. Hay que tener paciencia, hay que hacerse de paciencia. Doc, a mi nena le dieron Sinopharm, ya la segunda dosis, a mi nene la Pfizer. ¿Será que necesita otra tercera dosis? No, a los niños no creo que los vayan a vacunar con tercera dosis. Me da la impresión de que no. Me da la impresión, ¿no? Así es que, nada. En Europa lo que está pasando es por el nivel de vacunación bajo que tiene, sí, y bastante bajo, ¿no? Doc, pero la ha pasado mal gente infectada y con dos dosis. Incluso, lamentablemente, ha fallecido gente mayor. Es que siempre hay un 10% de gente que, aun cuando esté vacunada con dos dosis, no hace anticuerpo. Así es que es normal que que un 10% de las personas vacunadas fallezca, porque la efectividad de la vacuna es del 90%. Es así de simple. Hicieron tanta campaña en contra de la vacuna y ahora se vacunan. No sé cómo hay gente que lo sigue. Y bueno, hay gente. Vos mirás los videitos y tienen 70.000 reproducciones. Hay gente que los ve. Doc, qué sé yo, es así. Hay gente para mirar cualquier cosa. Buenas noches, Doc. ¿Por qué no Sinopharm como tercera dosis? Sonia, porque le están guardando para los niños. A los niños le están poniendo tercera dosis de Sinopharm. Segunda dosis de Sinopharm. A los de 3 a 12. Luchi, en mi trabajo nadie usa barbijo, es una oficina sin ventana. Si yo sola lo uso, ¿estoy cubierta o no alcanza? Sí, usá vos, pero usá un buen barbijo. No use un quirúrgico, usá un N95 o un ion positivo o un CONICET. No el quirúrgico. ¿Qué nos depara en los próximos 4 meses? ¿Podremos salir unos días de descanso? Ojalá, Adri, ojalá, ojalá. Dale, Susana. Hola, Doc. Tarde pero segura. Bien, Susana. ¿Cómo va la ferretería? ¿Llegarán los ovnis que prometen los antivacunas cuando...? Mirá que he estado viendo muchas películas de extraterrestre y ya casi para mí son una cuestión real. Así que en cualquier momento miro al cielo y aparece un ovni. Sería una de las... No lo voy a predecir porque si la pego en esa creo que paso a ser el Nostradamus 2. Doc. ¿En qué quedó suspender los sueldos a los que no se vacunen, Virginie? No, creo que no se puede eso. No se puede. ¿Hay estadística antivacuna, Sebastián? No, no sé. Creo que no. Creo que no. Ante el avance de la vacunación, se hace más probable que haya muertos que estaban vacunados. Si el 100% estuviera vacunado, todos los muertos serían vacunados. Así es. Pero es mucho menor. Mucho, mucho menor, ¿no? Bueno, gente, los voy dejando. 35 minutos. Siempre que acierta, Doc, febrero explota todo, ¿no? Marzo, marzo, marzo. Marzo, abril, empieza otra escalada más. Ahí está. Doc, a mi nena de 6 años, como le comenté, la primera le dio 39 y me dio por más de un día
que no le bajaba de 38. La segunda será igual, es probable. Aunque no, dicen que si una, normalmente la gente que le hizo mal una, la otra no le hace nada. Es así. ¿Cuánto médico politizado? Dice que confunden, nos retrasaron y es irresponsable, increíble, como Cambourián que sigan hablando. Es que hay gente que los escucha, ¿no? ¿Sirve la Sinopharm para la variante Delta en niños? Sí, claro que sirve. Una de las mejores vacunas para la variante Delta, Sinopharm. Una de las mejores. Así que, bueno, gente, lo voy dejando. Ya llevamos casi 40 minutos. Nos vemos mañana, hacemos un cortito y les cuento cómo me fue con la tercera dosis mañana. Cualquier cosita, ya saben, preguntan ahí por privado y vamos charlando, ¿sí? Cuídense, sigan usando barbijo, háganme caso porque esto no ha terminado, está lejos de terminar. Nos vemos mañana.